Bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más a Con Dos Muñones. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué pasa? Drama Strikes Back de nuevo. Replay total. Hoy vamos a jugar a Robocop 2 por petición de Roberto Herrera, que está muy activo ahí recomendando todo tipo de juegos. También tengo otro vídeo para la semana que entra de un juego recomendado por él y que nos la ha metido doblada, Jorge, nos la ha metido uno. Esa ha sido con alevosía, la recomendación ¿Qué recomendación de es? PlayStation 2. Ah, sí, estamos Eso ha sido con alevosía, pero bueno, no. se ha procurado echar por lo menos una partida y hacer una toma de contacto. Bueno, Roberto Herrera, que le mandamos un saludo, joder, que es Saludete, hombre. un usuario muy activo y está siempre ahí Saludo. atento a todo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Que nada, esto viene a petición eso de Roberto Herrera por la entrevista que le hicimos a Masca en el pasado programa, de que contaba la anécdota esta del gitanete que le invitó a jugar una partida ahí al Robocop 2 y avanzaron mogollón y bueno. Gitano, gitano e invitar partida. O sea, son dos cosas que chocan, como dos supernovas. Así chocan. Pero bueno, que el colectivo gitano que nos esté viendo o que no se sienta discriminado, por favor, un saludo para el colectivo. Efectivamente, un saludo para ellos, hombre. Nada, echamos, métele Espera. créditos, tío, y vamos comentando, si no, para no alargar el Mira, vídeo. mira, 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 mira. Ay, 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 llega una 3. Velocidad ¿Cuánto? ¿Cuántos metiste, tío? no sé, me estoy rayando a mí mismo. Frena, frena. Ya está, ya está. Venga. Venga, dale al play. Bueno, aquí vemos lo típico que Ahí está. salía en la película de Robocop, El pues como MS2. Robocop, crimen en progreso y que nos han llamado porque hay en una tienda de armas hay una movida muy gorda. Pues venga. 88 créditos. Apunta a ver cuántos. Bueno, decir, este juego que tiene. El control es simple, ¿vale? Un botón disparamos hacia adelante, otro hacia detrás y con el otro saltamos. Ya está, no hay ni magias ni historias así. Vas a hablar un poco de la peli, anda. Rápidamente, espera que me centro. Robocop 2, Robocop 2 de 1990. Fácilmente, para que vaya a prepararse alguna prueba, alguna posición a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como me pasó a mí en su día, le harán esta pregunta. ¿Nos puedes indicar, por favor, los años de la saga de Robocop? Pues muy fácil. Robocop 1, 1987. 3 años después. La 2, 1990. Y 3 años después, la 3, 1993. Ahí Y está. quedáis como unos putos fuckers. Y la gente dirá, esto es verdad. No. Dale Yo para me acabo de inventármelo. adelante. Y nada, en la segunda parte de Robocop, pues Robocop se enfrenta contra una superdroga superadictiva, que es New, el Nuke, y contra su creador, que es Caín. Ahí está, sí, señor. El director de la película, pues fue Irving Kirchner, el mismo que dirigió El Imperio Contraataca. Bueno, que dirigió, entre comillas, porque realmente detrás estaba George Papada Lucas. O sea, George Lucas y su papada, porque tiene una papada que le cabe ahí, parece una riñonera en vez de una papada. Y nada, repiten los mismos de la película anterior. Y no tuvo muy buena acogida, pero para mí me parece muy buena película. Al tío que lo tuvieron que untar, ¿no? Al Sí, al Peter Weller ya no tenía ganas. El Paul Verhoeven se fue a hacer desafío total con el tío Chache. Claro, ahí entendió bien el sistema. Y ya te digo, Peter Weller que le ofrecieron para la tercera, y la tercera se olió la tostada y dijo: iros a tomar por el culo. Porque ya la productora Orión en la tercera ya estaba a punto de la quiebra y fue una película de bajo presupuesto y fue una puta mierda directa. Pilla ahí el. No, ah, soy yo. Bueno, ¡Ah! Tenías que haberlo pillado tú. joder, ahora me equivoco de player. A ver, soy el Lila. El Lila, el Robocop Lila, impresionante. Bueno, aquí una especie de beaten up con tiros, ¿no? Lo Sí. bueno que no nos podemos dar matraca. La primera parte, ya ves, la de
Tais, que... ¡Ay! Aquí el coche. Aquí el señor nos ha pedido, oye, ¿me podéis dar un empujón que se me ha caído para el coche? Y nosotros, pues sí, hombre, bueno, faltaría más. Ah. Uy, se me está apoyando la chapa, ¿tenéis seguro o no? Esto te lo va a pagar el ayuntamiento. Hala. Esto, nos quedamos eso, con Robocop 1, por supuesto, y el juego, tú lo jugaste en la época, Jorge. Yo jugué al de la NES, que eso no tenía nada que ver. Ya sabes que en aquella época era todo plataforma. Tal, desafío total, plataforma. Todo plataforma. Batman, plataforma, plataforma, no había otra. Ahí, bueno, es lo único que tiene así un poco de magia, sí, por así llamarlo, coger como esto que estaba ya presente como en la primera parte, ¿no? También de Data East. Que eso dura el arma como me dura a mí un chimorrito el día del vermú. O sea, cero coma. Joder, ya palme una vida, tío. Aquí lo complicado de este juego, no sé por qué me da a mí que van a ser los jefillos. Si queréis ver una partida guay a este juego, os pasáis por el canal de Masca, de nuestro amigo Masca, porque es un finoles. Aquí ya sabéis que venimos a pasarlo bien, reírnos, bueno, comentar rollos del juego y tal. Me cago hasta en todo lo que se menea, tío. Toma. Ya palmé, tío, otra vez. Pero ¿esto qué es? ¿Qué es? Decir, también, este juego tiene, o esta película tiene conversiones también para ordenadores de 8 y 16 bits, sí, por Ocean, la mítica Ocean, que es también ahí como un juego de plataformas. Sí, salió incluso una versión para la consola de Astral CPC, la GX... GX 4000, si no me acuerdo mal. Sí. Cierto, la basada en los CPC Plus. Ah, era un CPC Plus capaz. Yo creo que todos los ordenadores de la época, bueno, no, todos no. Yo creo, Commodore, el otro día he leído la Retro Gamers, que tuvo también una cosa parecida. Era un Commodore 64 hecho con eso. Esto, pues, mira, yo eso no lo sabía y parece ser que Commodore también le dio por el Amiga, por mortar el CD32. Joder, palmé, tío. Que era un 1200, ¿no? Básicamente. Sí. Pero que el tema del cartucho, muchas veces eran juegos de cinta pasados a cartucho que dices, sí. No me engañas, baby. El de ordenador, bueno, no estaba mal del todo. Tenía unos sprites así grandes como este y bien animado el Robocop y tal, pero bueno, tampoco... No sé, tío, no sé si es por lo mítico o qué. Yo me quedo con el primer juego en todos los niveles, en Máquina Arcade y... Además, ya para los 8 bits ya salió, para los ordenadores ya salió ya al final. Sí. Porque es del 91 y ya ahí ya estaba todo el pescadete vendido. En un Astran, Spectrum y todo este tema. Sí, es ya tarde. Atención aquí a la mítica escena de la sala de juegos. Toma. Máquinas de Data East. Sí, que no lo hemos dicho antes. En una escena va a hacer una detención Robocop de un compañero corrupto, el agente Duffy. Para más datos, toma spoiler. Y se mete en un salón recreativo. Y todas las máquinas son de Data East. Le va golpeando y una de ellas es Dragon Ninja y la otra me parece que es Midnight Resistance. Sí, y aquí tenemos, si os fijáis, el Sly Spy. Si os fijáis en el título de de arriba, ¿no? Que yo creo que trae claramente Sly Spy, ¿no? Ilipio, algo así. Bah, Ilipio, sí, yo creo que quiere decir Sly Spy. Vamos a darlo por válido, Sly Spy, porque... Fue una forma de darse publicidad, porque... se supone que está ambientado en el futuro, en el año 2000 y pico, y está jugando a juegos de los años 90. O sea, ahí hay algo que no cuadraba. Ya cogí esto. ¿Tú crees que pondría ahí pasta Data East, aparte de para la licencia de la película, para salir?
Para, puede ser. Sé, para la publicidad, ¿no? De montar esas ahí la cosas, sala de juegos y tal. Esas cosas es como en Terminator 2, que sale jugando John Connor a Afterburner. Algo ahí... No, la máquina no puede ser al azar. Sega tuvo que poner ahí... Digo yo, no lo sé. Estoy diciendo una pared de un campano. No sé, hombre, en aquella época... Toma, me cago en Cristo. En aquella época, estos dos arcades movían mucha pasta, claro. ¿No? Entraron en desgracia, pero esto era de nivel, vamos. Es manera de romper esto. Cógelo tú, que tienes menos energía. Ya ves que muchas veces se pagaban millonadas por anuncios, porque saliera una Coca-Cola de refilón, una Pepsi o una, yo qué sé, una chocolatina de tal marca. Sí, tío. Bueno, yo recuerdo, mira, ahora recientemente, así hablando de series, de televisión y rollos así, Modern Family, no sé si en la primera temporada o por ahí, bueno, la serie está en plan así de comedia y tal, los típicos capítulos estos de media hora, 25 minutos. Tienen un capítulo que el tío está esperando por el iPad como agua de mayo, tío. Y está todo el puto capítulo haciendo el friki con el iPad y, joder, lógicamente eso no es casualidad, porque además dicen el nombre. Es decir... Y luego recuerdo también así de más publicidad de Apple descarada. Creo que era un capítulo de la mítica serie esta Sexo en Nueva York. Y sí, veía eso con mi mujer. Así que ya me podéis ir quemando en la plaza del pueblo. Hay un capítulo entero, recuerdo, dedicado a Apple que se le jode el ordenador, un portátil. Y ahí están todo, que van a la Apple Store y a no sé cuántas milongas más a... No te acerques a mí cuando estoy así en modo berserker, porque se ve que me da leña el tío, ¿eh? ¡Ay! ¡Toma! Además no se le puede dar madera, me parece. Ahí está. Creo que más que lo pasa así, tío, dando... Eso, cogiéndolo siempre, esquivando al tío. No lo cogí ahí, tío, ¿por qué? ¡Ah! Cuando se levanta el Robocop empieza a mirar ahí para todos lados, tío. Sí, como diciendo... Es que eso pasa en una escena de la película que... Que vamos, que le someten a... ¿Cómo es? Se somete él para borrarse las directrices a una sobrecarga y empieza a mover el cuello como diciendo ¡Uy, estoy de puta madre! ¿Sabes? Que también queda un poco Gaylord. Pero bueno. Ese va la pompa y Tony del GTA 4, sí señor. Qué bueno. Oye, no estamos jugando mal, ¿eh? A ver si no va a ser con dos muñones y va a ser... Me da a mí que vamos a seguir con dos muñones esto. Sí, sí. Porque bueno, con 85 créditos, como no nos pasemos el juego, ya nos podemos retirar de la vida. Me acaba de pulir. Vamos, si le queda nada, ya está. Ahí, ahí. Ahí está. Esa base... Era. Ahí fuera que de. Mira, cómo echa pata el pavo, Rebacap. Rabocop, la viste tú, tío, la adaptación pornográfica de. Yo no vi esas cosas. Porque vamos, como le dé por hacer a Robocop una de puños a la tía la revienta. La caidita de Roma, ¿eh? Que aquí en esta parte, si no recuerdo mal. El tema del USB que tenía a la mano, la primera parte, el pincho USB. Pincho, sí, señor. Aquí no sale. Si no recuerdo mal, no sale. Esto es como fase de bonus, ¿no? En plan como la primera que dispara. Que tenías como las pruebas de tiro, ¿no? En la primera máquina. Aquí se supone que es cuando cogemos la motico, la chopper, Robocop dice, ¡ay, cómo mola! Y vamos a por Caín.
Joder, tío, me puliste 40 hits y yo 27. ¿Qué puta mierda es esto? Aquí vemos un pedazo de escenón. El de la derecha se supone que es Cain. De aquí viene el Robocop con una agilidad superior a la media. Ahí va, mira. Tiene la capacidad de saltar, de volar como Superman. Se introduce dentro del vehículo y ahí tenemos a Cain que está hecho mierda. Qué bicharranco, tío, qué bicharranco. Esa droga que distribuía ahí, qué grande. Bueno. Los punkis ahí, sí señor. Bueno, esto, decir que dentro de poco tenemos que montar un... A ver, ponte... Yo para allá. A ver, vale, yo para allá. Tenemos que montar un con dos muñones, pero a varios players, ¿eh? Algún sí. Juego de estos que nos vamos a partir el culo, a ver si engañamos por ahí... Estaba Dani que quería participar. Tenemos a nuestro colega David Caldés que le mandamos un saludo desde aquí. ¡Epa! ¡Salúdete! Que quiere que le guardemos el de los. No, el X-Men, Capitán América. No me acuerdo cuál dijo exactamente. Que quería jugar él a uno de esos. Así que se lo guarda. Pero ese no es de Sega, Marcos. Ahí falla algo, ¿eh? Ahí falla algo, sí. Ya, ahora vete y dale tú, ¿viste? Joder, macho. Parece el baile Sampito. Mira, te ha dado de lleno. Joder, es que si no... ¿Cuándo le das, tío? ¿Qué velocidades, Dios? Cuando está aquí arriba, hay que darle. ¿Pero eso es porque va así en la máquina original? ¿O es porque mi ordenador es superior a la media? Pues no lo sé, tío, pero la virgen, cómo se mueve. Oye, vamos muy bien de créditos, me está flipando mogollón, ¿eh? Pilla ahí la vida. A contar que... A ver si me da tiempo a llegar. No me dio tiempo a llegar, cojonudo. Da, ni a mí tampoco. Putos bichos estos, tío. Joder, ¿hay manera de pararlos, tío? Es que quedan siempre, ¿o qué? Encima son como zombies que sueltan corriente eléctrica y te quedan ahí... ¡Ah, mira, estoy hecho piezas! A Robocop le caducó la garantía. Sí. Que decir que la máquina esta, yo la que vi en su día fue esta, y la que jugué siempre aquí en Mame fue esta también. No sabía que existía una versión como japonesa o algo así, la sacó Maska en su vídeo... Que esta es la Euroasia, la ROM Euroasia, ¿vale? Y tiene como una primera fase, tío, que vas por el edificio de OCP repartiendo leña como si fuera el final de la primera película. Hit button, tío, hit button, pero aquí no pasa nada. ¿Cómo cojones? ¿O cuál es el button que hay que apretar? Bah, ni idea, venga. Que te decía que vas por el edificio de la OCP... Y esta es como el final de la primera película, hasta que tiras al tío por la ventana, tío. Una cosa rara, es una fase que no existe en este. Y luego ya después empiezas en la calle, como en este. Qué cosa, tío. Ahí está el monstruito. Oye, todo esto sale en la película, tío. No, esto... Han dicho, mira, me lo invento y que sea lo que Dios quiera. Porque ya te digo que no... Esto, un mutante no sale. Que se parece al Vengador Tóxico. Aquí hacemos un guiño a David Caldés, que sabemos que es un gran fan de estas películas. Y se tira un aire. Gavers también le da esto, ¿no? Sí, hombre, un saludo para el señor Gavers. Yo todavía no la vi. La voy a tener que ver porque me está... Pues vétela, que está muy bien, muy entretenida, joder. Joder, me cago en la puta. Joder, el tío. Unas patadas, el pavo que además en vista ahí, cual toro bravo. No. Ya empiezan a salir estos tíos. Ahora sale por los masillas de turno que dices tú, cago en la puta. Y es que, de que bajan mogollón, tío, que no... Es que bajan la de Dios, tío. Y ese es el problema, ¿eh? Hasta que no salen ellos, más o menos el tío está controlado. Pero empiezan a salir... Y, joder, me cago hasta en San Cristo, tío. Oh, ¡qué balas, tío! Pero es que me pulieron el crédito entero en nada, tío. Me cago en todo. Ya no le queda nada.
Oh, por fin, chaval. Bueno, vamos mal, que eran 80 y qué, 87, 80 y... Bueno, muchos no gastamos todavía de créditos, Mira, mira, tirándose del moco te rellenan un poco de energía. No te vayas a flipar, que no te lo vamos a rellenar. Te vayas a coger, dice, no cojas malas manías. Aquí es la escena en que al niño repelente de la película le matan y tú dices, bien, murió por fin. ¿Por qué cojones tiene que haber...? Ahí estamos en el edificio ya de la OCP. ¿Por qué tiene que haber siempre un niño tocando los cojones con un parque jurásico? Yo qué sé, en 20.000 películas, tío. Es que la época de Macaulay Culkin, el extraterrestre, hizo mucho daño a la historia del cine. Yo los niños no... O sea, vamos, por supuesto que no eso, y en el cine menos. Yo soy de ¿cómo es ahora en los hoteles y eso? El adults only, tío. Sí. Para que no den... Me acuerdo este verano en... Aquí hay que saltar, creo, para matar a este bicharro. Luego, al final de la partida, si sale bien, ya me pulió. Vas a decir un pequeño secretillo, ¿eh? ¿O qué? ¿Qué nos pasó antes? Sí. Pero vamos a ver cómo nos lo montamos, ¿eh? Sí, nada, decir una fricada de nuevo. Atrás vemos las armaduras. En una parte de la película, el presidente de la OCP se le presenta el proyecto Robocop 2 y van saliendo varios. Son los que tenemos ahí atrás. Hay armaduracas que se gastaba, ¿eh? Sí, vamos, pero eran. Se supone que era Robocop 2, pero era más cutre que el Robocop 1, claro. Y el ED-209 que no sale, ¿no? En la película, ¿o qué? No. Sale, me parece que una maqueta. Sale la 3 y es cuando una niña súper repelente le hackea con una mierda de ordenador portátil de la época. Y tú dices, esto huele a caca de la vaca. Joder, la 3, qué gran película con el ninja, tío. No me jodas a mí que no es buenísima. La puta mierda, tío. Ni... Ahí está. Oye, y el juego de... da lo mismo, porque total. El juego de ordenadores... ese ya no debió de salir en 8 bits, tío. El Robocop 3. Creo que solo salió para 16. O por lo menos a mí me pilló ya en la época de la Amiga, tío. Y... Hostia, que pilla aquí. Bueno. No duran nada, tío, de los ítems. ¿Qué mierda es esto? No duran una puta mierda, tío. Luego aquí también que eso. ¿Para qué cojones sirve el salto? Si yo no me puedo caer... Para matar al ED-209. No vale para más, porque vamos. Ay, Dios, quien coja... Oye, ¿estas explosiones quitarán algo? No, igual no. Aquí, ¿dónde se supone que estamos? Yo hace tiempo que no... Tengo que pasar una revisión a la trilogía de Robocop, tío. Incluso a la 3. Pues joder, la palmé, tío. Yo te puedo decir que la 1 y la 2 las tengo súper vistas, súper rayadas. Las 3, la 3 nada, macho. Eso de que Robocop vuela y se le puede cambiar las maninas a... para diferentes accesorios, como que fuera una Barbie... No, hombre, no. Es que yo, por ejemplo, la... Otra vez. Otra vez. Ahora que estaremos, al final lo típico que esto era muy Data East de recopilación de jefes, no tendremos que pasar por todos otra vez, ¿no? Pues no te extrañe. Esto era muy Dragon Ninja, Sly Spy, todos estos juegos. Llegabas al final y te metían todos los putos jefes otra vez. Bueno, y Konami también tenía... Joder. Con esta. Y Capcom también. Capcom con los Mega Man te metía al final. Oh. Todos los jefes, otra vez de nuevo. Ahí vamos. Ahora se va a revolver. ¡Ah!
Joder, es que encima las minas esas no desaparecen, tío. Ahora sí. Murió. Ahora sí. El tío sale, echa a correr. Hace poco que vi el gameplay del Mask y no recuerdo ahora exactamente el número de fases, tío. Si estamos, si nos falta mucho, si queda poco. No, pero no recuerdo yo que fuera muy largo, ¿eh? Posiblemente estemos. Joder, otro jefe más, venga. Sí, que esto se supone que es una metralleta con skis. Mayormente. Aquí se lo podían haber currado un poquito más. Que lanza también granadas, misiles y... Sí, lanza de todo. Estoy acordando ahora de... Bueno, lógicamente a este no se le podrá coger, ¿no? Me imagino. Me he intentado acercar un poco... Estoy acordando de otro juego de estos de varios que podríamos dar. Y mira, ese es de Sega, el Moonwalker, tío. Pero que puedes jugar con tres Michael Jacksons ahí a la vez. Ah, dándole. Pero no es como el de Mega Drive, ¿no? No es como el de Mega Drive. Es un juego que a mí me mola mogollón, tío. Y tiene un nivel técnico de la virgen. Esa máquina la llegué a jugar también en su día. Y no entiendo por qué no hicieron conversión de ella. Es inédita, tío. No... Ahí en Mega Drive y eso, se sacaron un juego debajo de... Bueno, igual que las versiones de Amstrad y Spectrum y eso también. Ah, son buenísimas. Esa me la metieron a mí doblada con la de CPC, tío. Pero es uno de los juegos más patrañosos que se pueda llevar uno al CPC, tío. Joder, es malo otra vez que palme. Pero no estamos continuando tampoco mucho, ¿eh? Quedan 78 créditos. ¿Tú crees esto, Bisorman? Joder, tío, yo creo que por ejemplo con el Final Fight y todos estos debemos de echar, tío. Mira, se le ha doblado el cañón. Está para ir al chatarrero ya. Ya, pero lanza igual misiles el hijo puta del tío. ¡Oh! Ah, ya no le queda nada. Dale ahí el tiro de... Ahí está. ¿Y ahora qué nos meterán? ¿Otro jefillo o qué? Pues me huele la tostada que sí. Bueno, recordar a la gente, si llegasteis hasta aquí, que no lo dijimos, proponer juegos que nosotros jugaremos gustosamente, igual que este que nos propuso Roberto Herrera, hombre. Que esta última vez no nos propusisteis y aquí fue Roberto Herrera a última hora el que dijo, igual que Masca, uno que haga de gitanete, en este caso fuiste tú el que metiste los créditos. Yeah. Y ¿qué hay que hacer aquí, tío? Ah, ahora, joder. ¿Dónde tengo yo el punto? Wow. Es que se lía, es un poco lioso la fase esta de bonos, ¿eh? Con el punto de mira no acaba de... Cuando nos juntamos los dos a la vez, es como que... no sé. ¿Y eso se supone que son ruedas lo que nos están tirando? Yo diría que sí, a la vez que granadas. Ah, bueno, digo, porque, mira... Aquí el camión de la Michelin está diciendo, voy a tirar unos neumáticos que me sobran, pues no me vendría mal para mí, para el coche. Ahí Detroit de fondo, que Detroit... ¿Tú has visto fotos de Detroit hoy en día, tío? Yo creo que he visto un documental y está un poco abandonado, ¿no? Joder, chaval, eso mete miedo por la cabeza de lo que fue con todo el rollo del motor y de toda esta historia en su día... La General Motors, efectivamente. Bueno, ¿puede ser el final esto, tío? Sí, porque esto es en el centro cívico que inaugura el presidente de la OCP y es cuando Crane se vuelve loco porque ve el nuke, la droga. Y dice, quiero meterme unos chutes de esta mierda. Y se vuelve tarumba. Y empieza a matar aquí... Le da igual periodistas, viejas, amas de casa, profesores, le da igual. No hace distinciones. Hay que saltar, tío, para darle. Vamos a ver. Es igual que... Tiene esta barra azul tan pequeña, no me mola nada. Eso no. Es que se va a ver más transformaciones o... Algo se cueza ahí en el ambiente.
decir que este muñequete en la película, pues hay unas escenas de acción con Robocop que se pegan de palos, es stop motion a cañón. O sea, es la técnica de toda la vida. Mira, ya está, tío, sí, los cojones, nos va a dar madera esto, algo malo va a pasar por aquí. Grande OCP, sí señor, ahí tenían el proyecto para el nuevo Detroit. Es una puta mierda el Detroit, tío, pero yo he visto fotos, tío, y bueno, y no hace falta ni ver fotos. Realmente, si te metes en el Google Maps y pones la vista esta que hay, que se ve en foto de satélite, ¿no? Desde el aire. El puto centro de ¡jo, mira ahora qué barra! El tío. Menuda broma. El puto centro de Detroit es un solar, tío. Es que no hay ni una puta casa. Es que es aquello... Es brutal, es que es brutal, tío. Mierda. A ver, que me amaño. Epa. Y tiene el brazo extendido. Mira, me recuerda mogollón, bueno, tú esto a lo mejor no lo controlas, a los robots que había en un juego de Amiga que se llamaba, bueno, no sé si salió, posiblemente a lo mejor estuviera también para Atari o para otras plataformas, yo lo jugué en Amiga, vale, que se llamaba, pues no voy a decir el nombre, para variar se me olvidó, ¿cómo se llamaba el jueguillo de marras? Bueno, era un juego de lucha de robots, ¿vale? De como si fuera un Street Fighter, pero de robots. Ah, Rise of the Robots. No, ese no, ese era muy mierdoso. Era con gráficos en 2D. Lo que sí tenía... Ya chupé otra vida. Lo que sí tenía era como dos planos de profundidad. O sea, podías estar como arriba y abajo. Como si fuera el Fatal Fury, para entendernos. Que podías estar en dos planos. Ahí estamos. La mano extensible, la mano extensible esa, que es una adaptación del invento de Junpei Yokoi. La mano que se extiende. Gracias a Junpei Yokoi, los basureros no tienen que agacharse a recoger la mierda de por ahí, ¿les suena? Efectivamente. Si queréis saber más de Junpei Yokoi, ya sabéis, Fanboy Podcast número 2. Sí. Especial Virtual Boy. Y por cierto, que tenéis disponible ya en Retroactivos, en el canal de Retroactivo, un... Uepa, ya, palmé, tío. Nuevo Retroactivo TV, ¿eh? Efectivamente. Ahí te luces con el Target Renegade para CPC, joder, qué juegazo, tío. Es que eso no hay pasta que lo pague. No menos que tú con el Lotus 2, pero el Target Renegade, si ves que al final de la partida llego con todas las vidas y soy incapaz de pasármelo, tío. Al muñeco de, como no cojas lo del palo de billar ese de tal, eso es brutal, tío. Como tengas que ir normal, o sea, con patadas y tal, no hay Dios quien lo juegue, tío. ¡Oh! Me electrocutó y palmé. No vamos mal, tío. Ah, no, espera, que no tuve que continuar. No. ¿Qué le pasa a este? Y todavía no muere el hijo de la gran puta. ¡Ahí va, al ataque! Sí, esta es la escena en la que se caen, para abajo. Y dicen, ala. Y ahora ahí te quedas. ¿Sigue el juego o qué? Joder, otra barra más, tío. Es que esto es brutal. Pues eso, que tenéis Retroactivo TV también para los gafapasters. Y un saludo desde aquí para Gabels, que ahí hay un análisis, uepa, un reportaje sobre Shenmue. Shenmue, o como se pronuncie. Qué gran juego, esto, Viselma. Joder, para mí sí, tío. Yo no jugué, sinceramente. Para mí sí, porque... Y fue el culpable de que yo me pillara una Xbox, tío.
Parecía que como habían sacado la segunda parte en Xbox, pues joder, lo natural era que la tercera hubiera aparecido ahí. Y friki de mí que piqué y nunca la vi, lógicamente. Nos quedamos con las ganas. Puta Sega, y que me perdone David Caldés, pero me jodió vivo, tío. Hijos de puta. Ahora sí que sí. Joder, cómo nos está poniendo. Ahora estamos dando bastante madera, tío. Caña el mono y que el mono no se mueva, me cago en todo. ¿Por qué no se...? Joder, a veces parece talmente. ¿Por qué no te mueres? ¡Qué malotes está hecho el robot de los cojones! Sí, sí. Sale ahí que enseña la jeta en una pantalla LCD de la época. Bueno, en un TFT o en una, era una televisión de tubo. De esta. Ahí, ahí, ya no le queda nada. Venga, antes de que... ¿Qué pasó? ¡No, tío! ¡No! No, me cago hasta en Dios, que este emulador nos lo había recomendado Néstor, tío, y... ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se mueve? No, ¿vive? A mí no. ¿Vive? No. Joder, otra vez que nos queda Epic Fail, chaval, al final. Epic Fail. Bueno, pues aquí hay que hacer una confesión, tío. Es el segundo que nos comemos. La gente podría decir, pues podíais grabar el vídeo de nuevo otra vez y va a ser que no. Va a ser que no, sí. Directamente hemos grabado la primera partida, ha salido así, se ha colgado a mitad y hemos grabado esta segunda y tal. Y bueno, pues contaros que Caín muere, Robocop se las está gozando ahí porque han acabado con Caín, se montan una fiesta, hay exceso, hay drogas, hay alcohol, hay de todo, hay Loomis, hay tal, y al final pone la película de fin. Ahí está. Esto el que se lo quiera creer, que se lo crea, y el que no, pues... This is the end. Pues nada, Jorge, pues encantado otra vez aquí de jugarnos una partida, que pasarlo bien. La gente se reirá de nosotros, se partirán el ojete como... Sí, porque dirá, menuda... Pero esto ha sido... esto. ¿Quién ha pegado la tía? Espera un momento. ¡Ay, amigos! ¿Qué pasa? ¿Estamos otra vez in the game? ¿Sí? A mí no se me mueve, tío. Pero bueno, dale caña tú. ¿Sí? Dale caña, que a mí no se me mueve, ¿sí?, el muñeco, tío. ¡Sí, nena, sí! ¡Oh, my God! ¡Me cago en la puta! Todo parecía perdido, tío. ¡Dios! Oye, esto tendrá que ver... es que esta versión, yo no sé, yo entiendo que a lo mejor sí pueda ir bien, pero es que el cliente es el 010, tío, y van por el 050 y pico por ahí de... Pues atención, esto ha sido como una recuperación misteriosa. Sí, yo no sé. Ahí está. Sí. Esta creo que sale en el. Esta misma imagen creo que sale en el de ordenador, tío. Ahí está Robocop 2 Staff. Estafa que nos metió. Hemos recuperado. Robocop está haciendo flexiones porque se quiere poner en forma. Y hemos recuperado la partida. La gente podría decir, coño, ¿por qué no cortáis la anterior? Pues no, porque es el tema. Aquí, si sale así, yo creo que lo bueno es dejarlo, ¿o no? Sí. Aquí sin cortes. Ya volvemos a repetir la partida. Y mira, lo mismo si hubiéramos esperado. Igual hubiésemos cantado victoria antes, tío. A lo mejor me bajo, compro el pan, me tomo una cerveza y luego cuando vuelvo ha hecho arrancar otra vez. Joder, qué sorpresón, tío. Qué sorpresón. Al final no nos la comimos de lleno, tío. Uf. Pues aquí vemos imágenes digitalizadas del final de la película. Ahí está el telefilme, sí, señor. Le tengo que pasar revisión, tío. Le tengo ahora me entraron ganas de... Porque vi la 1 la vi varias veces, pero la 2
La 2, o la vi en su día, o como mucho un par de veces. Y la 3, yo creo que no pasó de una vez, tío. No pasó de una vez. La 3 es lo que comentaba antes. Ya la productora estaba muy, muy jodida y dijeron, venga, vamos a tirar esto, a ver si hacemos algo de pasta y salimos un poco del atolladero, pero que nada, les pegó la puntilla porque fue muy poco presupuesto, es muy cutre y es muy mala. Que está dirigido por la tercera, por Fred Dekker, que es el director del Terror llama a su puerta, la película esa de las babosas. Esa me suena a mí de haberla visto en su día, tío. Pues hizo esa, es Robocop 3, y me parece a mí que se hundió en la puta mierda directamente. Joder, estáis duchos en... Mira, a ver, vamos a grabar, joder. Yo no puedo, tío, no se me mueven los... Me quedó antes el muñeco y no... Ahí parado cuando mataste tú al Caín y no... Y ahora es como que emparanoió el emulador completamente o la Virgen, tío. Una cosa rara. decirle a la gente que a Bisorma le vamos a llevar al centro médico de Pelé porque nos está pegando unos gatillazos con el mame, no quiero decir nada, ¿eh? Yo no he sido. Eso es brutal, es brutal. Y nada, la gente que... nos sobraron 73 créditos. Y Sí. empezamos, a mí me suena como 87, tío. Pues hemos gastado 14 créditos a 25 pelas cada uno. Espera que tengo la calculadora aquí abajo. Tal listo, no sé. 25 por 14 son un total de 350 pelas de la época para pasarnos el puto juego. Tía, era pasta, ¿eh? Claro, pero esto lo dividimos entre dos y nos da un total, un montante de 175 pelas cada uno, que oye, no está mal. Bueno, no está mal. Bueno, oye, yo creo que no jugamos tan mal hoy, ¿eh? Hoy nos, igual nos podemos colgar una medallaca. Yo creo que hoy no, que gastamos más créditos en en el Golden Axe y en el Final Fight, tío. Yo creo que nos podemos colgar una medalla de esas, pero una moneda de estas de euro de chocolate, como mucho. No vamos a llegar ahí al. Para hacerlo más ochentero. No vendré. Pues nada, gente, que propongáis juegos, intentaremos hacer también a varios players, en plan de eso, Sí. de los Simpson y todas estas máquinas que dejaban jugar a tres o cuatro jugadores. Intentaremos recopilar por ahí al bueno de Dani, que le mandamos un saludo a nuestro Saludete. compañero de Micromanías. Y también eso, a David Caldés, a Xavi también, que le tenemos que fichar para un dos muñones fijo, que... Xavi es de los que juegan como nosotros, tío, porque Xavi, tío, en los vídeos es que juegas como el culo, tío. Es que de verdad. Te marcas. El otro día, no sé si viste el del Navy Moose, pero joder. Qué puta traza en las minas, tío. Joder, rápidamente. Era un juegazo, pero yo me quedo con la segunda fase, tío, la de submarino. Joder, pues a mí me molaba más la primera por el tema de la variedad esta yo qué sé, tío, de que primero ibas en la lancha, luego los tiburones, los pulpos. Luego la segunda fase es que el efecto, recordamos que llevamos un arma que disparaba y era lanzallamas. El efecto de lanzallamas era cojonudo, macho. Estaba muy bien hecho, tío, para la época, sí, señor. Estaba hecho de puta madre. Pues nada, sin más, para no alargar el vídeo, que esperamos que os haya gustado, comentarios y en los comentarios nos dejáis posibles juegos a jugar, ¿vale? O lo que queráis, impresiones, bueno, insultos o alabanzas. Lo que os Venga, guste. Venga. nos vemos en los programas de los sábados. Hasta Adiós. luego.